Sí. El querido Club Pismanta cumple 100 años, ¿no? Así que bueno, yo les mando un saludo a toda la comisión, socios, todos los integrantes, todas las comisiones que hemos estado. Yo me he estado también en algunas comisiones. Bueno, a mi marido, ustedes los conocen, su jugador ha sido Mateo Muñoz. Ha sido, bueno, presidente del club también. En aquellos años ayudó mucho, bueno, a toda la gente, los jueces. Y bueno, que le quiero dar saludos a toda la comisión, que trabajen bien, que sigan trabajando por el club, ya que es una institución buena y lo que tenemos acá en La Flor. Que acá se hace poco, la verdad. Bueno, por suerte se terminó el salón y por lo menos ahí tienen para bailar, hacer fiestas ahí, ¿no? Bueno, yo un saludo muy grande. Lástima que no esté mi marido. Bueno, acontecimiento del club mucho, el club viejo que... Sabemos bailar en el carnaval, pegamos en la harina. Esa alegría tengo yo de haber ido, compartido los bailes, todo lo que se hacía en el club viejo, después al nuevo. Bueno, los carnavales también que se hacen ahora. Antes sí, antiguamente eso sí, los carnavales. Bueno, ahora son distintos. Y bueno, eso, tengo mucho para contar, pero eso, no sé qué más decirle. Bueno. Este año que sea muy positivo, que tenga mucho éxito, que el club siga trabajando, gente joven que está. Y nosotros ya ayudamos poco, ¿eh? Así que bueno, pero siempre colaboramos. Esa es la manera de tener cosas y ser así. Bueno, muchos saludos al club, que lo pase lindo, que tenga mucha suerte en los años que vienen. Muchos saludos a la gente que ha pasado y los que no están y los que no están. Un saludo para todos, jugadores, todos. Felices 100 años. Y que cumpla muchos 100 años más. Querido Club Pismanta, felices 100 años de parte de un ex jugador de su institución que ahora lo sigue desde la tribuna para sus grandes glorias, para sus glorias que nos miran desde el cielo. Muy feliz cumpleaños, vamos por muchos años más para su presidente, para su comisión directiva. Que sigan trabajando como están haciendo y fuerza cacique, vamos adelante. Como vieja vecina de este pueblo, quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por permitirme compartir los 100 años del Club Esportivo Pismanta. Ese viejo club que tantas alegrías nos han dado, luciéndonos con la veladas, las fiestas que hacíamos de la escuela 17 de agosto y estaban siempre dispuestos a colaborar con el club. A todos los que trabajan para engrandecimiento del club, les doy las muchas gracias porque es parte de mi recuerdo, de mi cariño que tengo por el club. Porque mi padre fue un gran pionero. Las felicitaciones a todos los jugadores que ponen su corazón, su alma, su desinterés por lograr llegar a un final feliz. A todos los vecinos que colaboran desinteresadamente para engrandecimiento y felicidad de todo el del Club Esportivo Pismanta. Fue
fue un club tan humilde, pero ahora es algo que tenemos la dicha de decir, tenemos un gran club deportivo Quijote. A todos los presentes invito a hacer levantar la copa para decir salud al Club Deportivo Quijote.